la academia está constituida por los instructores, que son los profesores, los alumnos y obviamente mi persona, que estoy a cargo de todo, de todas las organizaciones, de los eventos, clases. El objetivo de la academia es obviamente promover el baile, el deporte, porque digamos antes de cada clase de baile se da sus respectivos calentamientos, ya sea en rumbaterapia, ejercicio físico o aeróbicos, para que los niños, los adolescentes y los adultos tengan también un buen estado físico. Y pues más que un grupo, más que alumnos, más que profesores, somos familia. Profesores también dan todo tipo de bailes, ya sea champeta, hip hop, breakdance. Mezclamos ritmo latino con otras clases de ritmo. Sí hemos tratado de buscar ayuda a la alcaldía, pero es difícil. No financiamiento, sino más que todo como eventos para que los niños o las personas que de pronto quieran mostrarse puedan reflejar todo lo que han aprendido en el proceso, en esos eventos. Más que una academia y una escuela, somos familia. O sea, aparte de ensayar aquí y venir a bailar, recochamos, nos vemos los fines de semana. Incluso esta es la casa de todos. Carlos, por ejemplo, los domingos que no damos clases, ese día llegan todos aquí a compartir. Comencé a bailar hace 2 años. Comencé en el folclore, en una academia que se llama Rebelión, y pues ahí comencé mi base. Y me ha gustado mucho esta academia. La verdad es que somos una familia y me he integrado mucho con ellos. Este año 2017 se me presentó una oportunidad en un workshop. Yo asistí al taller de baile, me interesó un poco más, pero con un estilo de baile totalmente diferente al que yo llevaba aprendiendo, por decirlo así. Me interesó un poco más este estilo, lo fui aprendiendo. Y a donde se dio el taller es en la academia que ahora estoy en estos momentos, Step by Step. Todo comenzó en enero del año 2016. Me metí a una academia de baile llamada Estadounidán. Empecé todo lo del baile y llevo año y 6 meses practicando este ejercicio. Algo chévere porque jamás y nunca había experimentado esto. La primera sensación de esto fue alegría, amistades, buenos compañeros, todo. Realmente es algo que no se explica como con palabras, sino como con hechos, porque es como la otra familia, la otra parte de la familia que uno nunca tuvo en su casa o algo por el estilo. Y realmente es divertido. Es muy gratificante porque de pronto es muy bonito cuando los alumnos se van de aquí riendo, que les gustó la clase, que se van y tú ves que aprenden aquí como en todos lados, o en cualquier academia, en cualquier lugar donde enseñan, hay personas que llegan de cero y se van con un gran aprendizaje. Eso es lo que lo inspira a uno a seguir enseñando.